Buenos días, familia de Renovación. Qué gusto saludarles esta mañana y llegar hasta sus hogares a través de este medio. Seguramente estarás ahí con tu familia, con tus hijos, y qué bueno es juntos poder exaltar el nombre de nuestro Dios y reconocer sus bondades, reconocer sus misericordias que son nuevas cada mañana. El salmista, el rey David, lo expresaba de esta forma, cuando reconocía las bendiciones que día a día Dios le daba. Y él decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias, quien rescata del hoyo tu vida y te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Nuestro Dios es un Dios bueno, siempre fiel, y a pesar de todo lo que escuchemos, siempre reconoceremos las bondades y la grandeza de nuestro Dios en medio de cada tiempo. Así que con un corazón agradecido, yo les pido que podamos bendecir el nombre de nuestro Señor, que está vivo, que reina por siempre y para siempre, y a Él y solo a Él sea la gloria. Así que les invito a que podamos alabar al Señor con este canto. Iglesia, muy buenos días. En estos tiempos difíciles en los que quizá no podemos estar todos juntos reunidos aquí, quizás son tiempos en los que podemos tener dificultades al momento de adorar a nuestro Señor, pero yo creo que en estos tiempos es cuando nuestra adoración debe crecer aún más, debe de ir a un mayor nivel. Así que yo te invito a que si estás ahí en tu casa, en el lugar en donde estés, con tu familia, te pongas de pie y digas al Señor, Señor, en esta mañana yo quiero verte. De tu gloria, derrama tu amor.
Qué bueno es poder exaltar el nombre de nuestro Dios y también recibir alimento espiritual, porque Jesús dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y su palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tú y yo estamos dispuestos para recibir este mensaje que hoy va a ser compartido a través de los labios del pastor Francisco Castro. Yo te pido que de veras siempre tengas ese corazón abierto, receptivo y siempre diciéndole al Espíritu Santo, háblame, háblame, lléname, trae revelación a mi vida. Yo sé que hoy vamos a recibir una buena palabra y yo te pido que estemos atentos y bueno, siempre a veces lo recordamos en cada tiempo que vamos a recibir de la palabra, ¿verdad? Que un buen discípulo anota cosas que son importantes y que son de revelación en su corazón. Que el Señor te bendiga a través de este tiempo de escuchar la palabra y estemos atentos. ¿Qué tal? Qué oportunidad tan especial de encontrarnos de nuevo y seguimos adelante escudriñando la palabra de Dios en este tiempo todavía de pandemia donde no ha terminado y donde el mundo está siendo movido, sacudido y donde la palabra de Dios se encuentra sin duda un lugar especial a través del aspecto profético. Y en esta oportunidad vamos a iniciar considerando una de las profecías que son la columna vertebral, así lo consideran algunos de los teólogos, por su grado de importancia y también por su intrincamiento con los eventos que han de suceder en los últimos tiempos.
y es la profecía de las 70 semanas de Daniel. Vamos pues todos a tomar nota, a tener al alcance nuestra Biblia, a tener donde anotar y a abrir nuestro corazón para aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. Oremos al Señor en esta hora. Padre, venimos a bendecir tu nombre en esta hora pidiéndote a ti sabiduría, entendimiento, Señor, para cosas prácticas que puedan ser de nuestra incumbencia y también para que podamos discernir los tiempos de los últimos momentos, tiempos de la historia, los tiempos de los postreros días en los cuales hoy la iglesia, el creyente, se encuentra. Vamos a ir pues a la palabra de Dios, al libro de Daniel, capítulo 9. Si empezamos a analizar este capítulo, nosotros en el capítulo 9 nos encontramos a Daniel levantando la típica, poderosa, famosa oración de Daniel. En los primeros versos, en el capítulo 9, verso 3, dice Daniel: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Aquí apenas nos encontramos con el carácter de un hombre que había sido formado a través del cautiverio, donde el pueblo de Dios había sido llevado al exilio a través de Nabucodonosor, que viene y conquista a ese reino del norte y reino del sur. Es muy importante que nosotros entendamos que estos jóvenes fueron llevados cautivos a Babilonia para ser entrenados y para estar al lado del rey. Pero dice aquí la escritura que este joven era un joven que oraba, era un joven que había dispuesto su corazón para orar a Dios. Conocía con precisión la condición del pueblo hebreo que se había descarriado, que se había ido tras lo que no debía haberse ido, habiéndose alejado de Dios, como hoy día vivimos tiempos de un verdadero enfriamiento en la vida espiritual, donde las cosas espirituales son para la mujer, muchas veces es el criterio, ¿verdad? El liderazgo del hombre brilla por su ausencia en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y en cuanto al involucrarse para ser el líder que enseña. Nos encontramos aquí a Daniel, el profeta, haciendo duelo por la condición. Y dice: oré a Jehová en el verso 4, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y en el verso 6 dice: no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Claramente está haciendo una confesión del pecado nacional, como hoy día nuestra nación de México se ha alejado de Dios, ha ido tras lo que piensa que le da seguridad, tal vez la estabilidad económica, el materialismo, la vida intelectual exclusivamente, en fin, una serie de cosas que no son malas, que son buenas, pero cuando ocupan el lugar de nuestro Dios en nuestro corazón, por supuesto que terminarán desviando y sin llegar a puerto seguro, donde Dios desea que cada uno de sus hijos, cada uno del pueblo pueda llegar a un pleno conocimiento del plan de Dios para su vida. Ahí lo encontramos y se encuentra en esta situación de oración. Si usted analiza el capítulo más adelante, nos encontramos más o menos del verso 20 hasta el verso 27, nos vamos a encontrar ahí qué experiencia tan extraordinaria tiene este joven. Vamos a leer específicamente lo que concierne a las 70 semanas de la profecía de Daniel. Vamos al verso 24 al 27 de esta profecía específica. Dice así la escritura, la palabra de Dios. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación.
y poner fin de una vez por todas al pecado, dice la Escritura, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable, tan anhelada sobre este mundo, tan anhelada desde hace muchos años, que este mundo no tiene paz. Y dice ahí en esta profecía, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25, sabe pues, te dice el ángel a Daniel, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, 62 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Vamos a explicar todo esto en un momento más. Verso 26 dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Desde ahí se estaba profetizando que habría un tiempo específico donde ese príncipe Mesías se le habría de qué, de quitar la vida. Aconteció exactamente en el tiempo adecuado, así como había sido profetizados cientos de años detrás. Y luego dice enseguida, mas no por sí, es decir, que le quitarían la vida a él, ¿verdad? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario a fin, y su fin será como inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Verso 27, y por otra semana, una semana más, dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Aquí está hablando de ese líder mundial que se levantaría, que haría un pacto de paz y haría cesar el sacrificio de Israel y la ofrenda. Y dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Quiero decirle que esta profecía es la profecía más importante de la Biblia, considerada como la columna vertebral de las profecías bíblicas. Esta profecía la recibió el profeta Daniel, como veíamos, para el pueblo de Israel en el tiempo del rey Roboam. Se recuerda del rey Roboam, fue hijo de quién, del rey Salomón, en aquellos años, donde el reino estaba dividido en dos partes, el reino del norte y el reino del sur. Así que el reino del norte cae en cautividad. Por su pecado vienen los enemigos, los toman presos y los llevan a cautividad en el año 722 antes de Cristo. Fue conquistado ese reino por los asirios, ¿verdad? Ahora, el reino del sur, donde estaba Jerusalén y toda esa parte, en el año 586 también antes de Cristo, fue conquistado esa parte por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Así que Daniel fue llevado cautivo con el nombre de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos eran los 3 jóvenes ilustres que fueron tomados por el rey para que fuesen entrenados y le sirviesen alrededor del rey. Así que después del imperio babilónico, después de que vino la cautividad, el imperio babilónico viene, los lleva cautivos, pero el propio imperio babilónico posteriormente es conquistado por los medos, por los persas, bajo el gobierno de un rey que fue el rey Darío de Medo y de Persia. Ahí es, exactamente ahí es, donde Daniel tiene esta visión. Está orando y de pronto tiene una visión. Cuando Daniel empieza a estudiar las profecías de Jeremías, cae en cuenta con toda precisión que el tiempo del cautiverio, de que estaría cautivo Israel, serían 70 años, y
que se estaban por terminar en esta época cuando Daniel tiene esta interpretación de esta profecía. Y es, estaba él viviendo en una transición, así como hoy día la propia historia, hoy día usted y yo nos encontramos en una época de transición. Todo esto que está pasando con el coronavirus y toda la crisis, crisis sanitaria, crisis de inseguridad, crisis ahora de violencia, de racismo. Había un tiempo para Daniel donde había estado viviendo, pero se acercaba el tiempo para una transición. Ahí está este joven orando, ayunando, clamando a Dios, le decía, pidiéndole a Dios perdón, misericordia por la nación de Israel que había sido arrasada, que había sido arrastrada a través de la idolatría y el alejamiento a Dios. Y como consecuencia, los enemigos, que fue uno de los métodos que vemos a Dios usar, cada vez que se alejaban de los planes de Dios, venían enemigos, los conquistaban y los hacían presos. En este caso fueron cautiverios donde fueron llevados, que de alguna manera sirvió de corrección de parte de los enemigos. Ahí está clamando en oración Daniel, cuando de pronto se le aparece el ángel Gabriel, se le aparece, se le presenta el mismo ángel que se le apareció a María. Aquí vemos a un ángel mensajero, al ángel Gabriel, y le dice que, le dice Daniel, tú eres muy amado por Dios. ¿Por qué? Porque cada persona con el corazón de Daniel, intercesor, que ora, que derrama su corazón delante de Dios, ese hombre, esa mujer será una mujer muy amada. Y le dice, imagínese que se le apareciera un ángel a usted y le dijera, eres muy amado, eres muy amada por Dios. Estas fueron palabras del ángel, ¿verdad? Así le dice Daniel en ese momento que recibe, dice, he recibido la orden, apenas estás orando y he recibido una orden de venir delante de ti a revelarte, a mostrar algo muy especial que es conocido y considerado como las 70 semanas de Daniel. O también lo puede usted conocer como los 77, los 77 de Daniel. Quiero decirle que en la Biblia cada semana representa 7 años, teniendo en cuenta que cada semana en el hebreo la palabra semana es Shavua. Shavua significa 7 en el hebreo. En el griego esa misma palabra es hepta, hepta que significa 7. Significa que cada semana es de 7 días. Y aquí en la Biblia las semanas se representan por 7 años. Le voy a decir que esas 70 semanas, si usted las multiplica por 7, le van a dar una suma de 490 años, casi 500 años sería el tiempo donde Dios le estaba hablando que abarcaría esa situación de las, del tiempo por venir. Estamos al filo de la navaja en el cumplimiento histórico, en el cumplimiento profético de las 69 semanas. Las 69 semanas ya han concluido, ya han pasado. Estamos ahora por entrar a la semana 70. Lo que quiero que entienda usted como iglesia, porque esta enseñanza es para aquellos que ya tienen cierto kilometraje en el evangelio. Tal vez si la escucha por primera vez esta enseñanza le sonará un poquito profunda o difícil de entender. Quiero que entienda como iglesia que esta profecía se cumplió al pie de la letra los 69 semanas y nos queda una semana todavía por cumplirse, la semana 70. Algunos teólogos coinciden que hay una pausa prolongada en la historia entre el término de las 69 semanas y el inicio de la semana 70, y la veremos enseguida. Quiero decirle entonces que casi todos, absolutamente todos los comentaristas coinciden que los 77 deben de entenderse como 70 semanas. Una semana representa 7 años. En otras palabras,
un periodo de 490 años. Estos versículos proporcionan una especie del reloj, del tic-tac de Dios, del cronómetro de Dios en la historia. Esta profecía fue hablada para el pueblo hebreo, para el pueblo de Israel, ¿verdad? Aún vemos profecías bíblicas que ya están cumplidas. Muchas de las profecías de las 70 semanas ya están cumplidas. Otras están en el proceso, otras están en el proceso de cumplimiento. Muchas de ellas ya están encaminadas y encaminándose, ¿verdad? Así que quiero decirle que habla acerca también de algunas profecías que están por cumplirse. Por ejemplo, está por cumplirse, todavía no se ha cumplido la edificación del nuevo templo. Dos templos fueron destruidos por los invasores, ¿verdad? Lo destruyeron completamente. Palabras proféticas dichas por Jesús cuando sus discípulos en su tiempo le llevaban a conocer el templo de su tiempo, el templo de Herodes. Él les dijo: no quedará piedra sobre piedra, esto será derribado. Y en tiempo y en circunstancias se cumplió a cabalidad, se cumplió a perfección, que llegó el momento donde aquello vino la devastación y fueron saqueadas, ¿verdad? No quedó piedra sobre piedra como Jesús lo había dicho. Tan solo así, ahí en ese lugar donde el templo fue construido, ahora se encuentra en manos de los musulmanes, ahí se encuentra la mezquita de la Roca. En tiempo especial, ese lugar será destruido también, y en ese lugar, que son profecías que faltan por cumplirse, en ese lugar será levantado el tercer templo. Los planos ya están hechos. Es increíble, a través de internet pude entrar y accesar cómo será la construcción y cómo será ese templo especial, con todas las especificaciones de la antigüedad, pero con la más alta tecnología se construirá ese templo, para lo cual ya hay no solamente planos, sino toda la estrategia de cómo se llevará a cabo esa construcción. También en el pueblo de Israel se están cultivando ya ganado. Hay una vaquilla, es decir, una vaca tierna o vaquilla que servirá del sacrificio. Será la vaquilla rojiza, así lo establece los sacrificios. ¿Y por qué sacrificio, dirá usted? Porque todavía ellos no han recibido al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, era necesario en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que se le ofrecieran sacrificios, y volverá esa tradición, volverá eso a llevarse a cabo en los tiempos postreros, cuando este templo se termine de construir, ¿verdad? Entonces, esta profecía se divide básicamente en tres partes. Anótelo ahí, por favor. Los 490 años en tres etapas. Número uno, la primera etapa es una etapa de 49 años. Ahorita vamos a ver específicamente por qué 49 años. La segunda etapa, un periodo de 434 años, la segunda etapa. Y la tercera etapa, la etapa última, un periodo de 7 años, que a su vez será dividido en 3 años y medio primeros y luego otros 3 años y medio, de tal manera que la suma de esos 3 años y medio darán la última semana o la semana 70 de Daniel. Vamos a la escritura, al verso 25 del capítulo 9. Dice así: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta la muerte del Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ahí están los primeros 49 años. ¿Desde cuándo? Bueno, desde que empezó la etapa de la reedificación o restauración. ¿Recuerda usted el libro de Nehemías y todo lo que acontece? Enseguida lo veremos con mayor precisión. La reconstrucción de Jerusalén y de sus muros, ¿verdad? Luego tenemos 62 semanas, dice, y 62 semanas se volverá a edificar la plaza
y el muro en los tiempos angustiosos. Ahí esas 62 semanas, si usted lo multiplica por 7 años, cada semana le van a dar un total de 434 años que ya pasaron de la reconstrucción, el tiempo que llevó desde que fue destruida hasta la reconstrucción de Jerusalén y sus muros. Y la última etapa es la que está faltante, la última semana, la semana 70, ¿verdad? O sea, 7 años divididos en dos partes. En otras enseñanzas he hablado de que en este mundo se levantará un líder totalitario absoluto que gobernará gran parte del mundo. Un solo líder, el gobierno centralizado básicamente en un hombre con mucho poder. Alrededor de él básicamente 10 naciones que lo levantarán y lo colocarán, o 10 reyes, dice la escritura, o 10 gobernantes, ¿verdad? Ese hombre se levantará al final de los tiempos, donde empezará, donde iniciará la semana 70 de Daniel, o los últimos tiempos profetizados en la palabra de Dios. Ese hombre es el líder mundial. Por supuesto, el pueblo y el mundo en general, el pueblo judío, pero el mundo en general, estará altamente conmocionado. Las crisis económicas, las crisis políticas, la situación de inestabilidad en este mundo llegará a un límite donde ni gobernantes ni líderes mundiales encontrarán una solución al caos en el sentido económico, en el sentido de buscar una hegemonía estable y adecuada entre las naciones, y se despertarán obviamente situaciones bélicas, de guerra, de salud y de una serie de cosas. Y de pronto surgirá de la nada un gran líder que será aclamado y que con todo tino y precisión traerá solución a lo que nadie jamás ha podido solucionar. Ese líder se levantará. Ese líder es el que está aquí mencionado. Y dice la escritura que él logrará un pacto de paz, un pacto de paz que nunca jamás se pudo haber pensado que se podría llevar a cabo. Y lo logrará, logrará un pacto de paz del pueblo judío con toda la situación de árabes y todos los enemigos. Usted sabe la gran problemática que ha habido en Medio Oriente, no ha tenido paz en cientos, en miles de años. Y un día, por un tratado de paz que un líder mundial traerá, eso en apariencia parecerá un grande éxito y hará un pacto con el pueblo judío. Pero dice que ese último tiempo, esa última semana serán 7 años, pero a la mitad, a los 3 años y medio, lo habían recibido como un gran líder, casi casi como su Mesías, pero los traicionará, les dará la espalda y se convertirá en un gran enemigo, no solo para el pueblo judío, sino para toda aquella nación que tenga una fe diferente a la de él. Él reclamará adoración a sí mismo, se levantará en orgullo, en soberbia, sin duda con una influencia y un respaldo de los gobiernos y de las naciones del mundo. Será sorprendente, ya hemos comentado un poco de ese hombre, que será un hombre siniestro. Entonces encontraremos ahí que se presentará como un aliado del pueblo judío y posteriormente dará la espalda. ¿Cuál es el propósito, pues, de la semana 70 de Daniel? La profecía contiene una declaración muy clara y muy puntual para qué razón debió haber sido anunciado. Y vamos a ver básicamente, y vamos a analizar esta profecía, que tiene 6 puntos específicos de propósito. El primero de ellos en el versículo, bueno, en el versículo 24 los contiene. Dice en primer lugar, para terminar la prevaricación, para terminar con una situación de rechazo, una situación de total
de total cancelación a la posibilidad de que Jesús sea el Mesías, cosa que ha tenido por muchos años el pueblo hebreo. La palabra de Dios dice: a los suyos vino, pero los suyos que creen no lo recibieron. Jesús mismo, llorando en colinas alrededor, en las colinas alrededor de Jerusalén, recuerda aquella frase cuando él dijo: oh Jerusalén, que apedreas a los profetas, que matas a aquellos que te son enviados, cuántas, pero cuántas veces te quise juntar como la gallina junta a los polluelos, pero no quisiste. Hasta el día de hoy, el pueblo judío sigue esperando a un Mesías, el Cordero de Dios, el Mesías enviado por el Dios Padre. No lo han recibido, pero llegará el momento en que ellos lo recibirán, llegará el momento en que ellos harán las paces, y esto será después de que sean altamente sacudidos a través de las circunstancias que estarán viviendo en aquel tiempo tan difícil, tan crítico, cuando el Señor regrese de nuevo a Jerusalén. Será entonces, pues, que abrirán su corazón. Será entonces, pues, que ellos entenderán que el gran Dios envió desde muchos años atrás, más de 2000 años que desperdiciaron de haber recibido al Mesías, al Cristo resucitado. Así que dice, para terminar la prevaricación, en primer lugar, para que el pueblo judío que lo había rechazado lo acepte como el Mesías completamente. Ahora, en su segunda venida, lo recibirán y entrarán, pues, a la salvación y a la vida eterna. En segundo lugar, dice ahí el versículo, para poner fin al pecado. No habrá más necesidad de sacrificios. Ya le decía hace un momento, los sacrificios se volverán a colocar de nuevo, pero ya no habrá, cuando Jesús regrese, ya no habrá necesidad de más sacrificios para poner fin al pecado y también para expiar la iniquidad, los pecados de los antepasados y los pecados no confesados, ¿verdad? La rebelión, el precio que se tenía que pagar será aquí claramente cubierto por la expiación, para expiar la iniquidad en tercer lugar. En cuarto lugar, para traer la justicia perdurable. A través de esta profecía se está con antelación hablando de un fenómeno que usted tal vez no se imagine. Un día, en este mundo lleno de injusticias, en esta tierra física llena de contrastes terribles, con una casi imposibilidad de nuestra mente de pensar que haya aquí en esta tierra justicia y paz, dice la Escritura, en tiempo cuando Él regrese se establecerá un periodo cual nunca jamás ha existido, de paz, de tranquilidad y de justicia. El mismo Señor Jesús reinará sobre las naciones, sobre los gobiernos de la tierra. Entonces, esta es la bienaventurada esperanza que tenemos y que ha prometido el Señor Jesucristo. Es cierto que les dijo que Él se iría, pero volvería, regresaría por segunda vez, y ya no como un bebé a un pesebre, sino vendría ahora como un rey con vara de justicia, con autoridad para regir las naciones, para establecer paz, verdadera paz, un reino de 1000 años de paz sobre esta tierra física. Asómbrese. En algún momento estudiaremos lo que eso significa, el milenio. Así lo establece la palabra de Dios, como un tiempo verdaderamente de paz y de justicia perdurable. Ese es el cuarto propósito por el cual la profecía es anunciada. Hemos visto en estas sesiones una cantidad enorme de profecías habladas con antelación para que no le tomen por sorpresa al creyente, para que sea instruido, y mi pueblo perece porque le falta, ¿qué cosa? Conocimiento, la palabra de Dios. Estas líneas escritas aquí están escritas para traer luz, para barrer y colocar, correr, barrer el velo y tener entendimiento del tiempo en el cual vivimos y cómo debemos de responder y prepararnos para estos últimos tiempos. En quinto lugar, después de traer justicia perdurable, dice ahí ese versículo, dice, para sellar la visión y la profecía.
Así que Cristo dará fin y sellará y cortará de una vez por todas el aspecto ya de la profecía. No se requerirá más profecía porque Él mismo Jesús es, y su palabra, la palabra profética más segura. Ya no habrá más profecía. Se sellará con la presencia de su reinado aquí en esta tierra. El mismo señorío de Jesús sellará esta visión. Y en sexto lugar y por último, dice ahí de los propósitos, que para ungir el santo de los santos. En la traducción hebrea, aquí se refiere a no ungir. El Señor Jesús es el ungido de Dios, pero el lugar físico será ungido, el tercer templo que se levantará ahí en Jerusalén será ungido con la misma presencia y unción del Señor Jesús cuando Él descienda al templo y se encuentre en ese lugar. Así que vemos que hay seis propósitos por los cuales se dio esta profecía, para que nosotros tengamos un entendimiento más claro de los eventos que sucederán en un tiempo de crisis. La Escritura dice que todo esto, el inicio de la semana 70 y la culminación en esta tierra, habrá una situación de tribulación o de gran tribulación. Posteriormente a ese tiempo vendrá el reinado final de Cristo aquí en la tierra, el milenio, donde tendremos esa paz y justicia perdurable. Observe que estos resultados se refieren a la erradicación total del pecado, de la maldad y el establecimiento de la justicia. El verdadero reino de Dios se establecerá plenamente. Así que la profecía de las 70 semanas resume lo que sucede antes de que Jesús establezca el reino milenial, ya se lo decía, ¿verdad? Así que cabe destacar que el tercer propósito de resultados es para expiar la iniquidad. Jesús realizó la expiación para el pecado de la humanidad a través de su muerte. Esto lo tenemos muy claro y escrito en Romanos capítulo 3, verso 25, ¿verdad? En Hebreos 2, 17. Ahora, veamos el cumplimiento de la semana de las 70 semanas. Si usted se da cuenta, el reloj profético de Dios está centrado o determinado por los sucesos alrededor del pueblo de Israel. Así que el ángel Gabriel dice que el reloj profético comenzaría en el momento en que se expidiera el decreto para construir, reconstruir a Jerusalén. Eso sucedió, ¿sabe cuándo? Bueno, eso sucedió con el rey Artajerjes. Recuerda que Nehemías nace, tiene su nacimiento allá en la cautividad, y era un hombre que tenía un corazón para Dios, y escucha de la condición tan deplorable del pueblo de Israel y sobre todo de la ciudad de sus padres, de Jerusalén, que estaba quemada, sus puertas y sus muros tirados. Y Dios coloca esta situación en el corazón de Nehemías para que vaya y la restaure, para que vaya y la levante. Entonces las 70 semanas empiezan ahí. Usted conoce toda la historia. Nehemías habla con el rey, le expone lo que había en su corazón. El rey le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás tan triste, verdad? ¿Qué pasa en tu corazón? Y él le dice: la ciudad de mis padres está devastada, ¿cómo puede ser posible? Y pide cartas y pide permiso, y el rey se lo concede. Así que Dios estaba ahí empezando con el tic-tac, estaba empezando con el tiempo del inicio de las 70 semanas para empezar a desarrollar la historia. Y fue Nehemías quien reconstruye a Jerusalén en lo físico. Y luego es levantado otro hombre estupendo, genial, Esdras. Nehemías lo reconstruye físicamente al pueblo, pero hay un hombre que reconstruye el corazón, la vida espiritual, y este hombre fue Esdras, quien trae y establece y aviva otra vez el pueblo. Entonces ya se encuentra ahí Jerusalén verdaderamente restaurada en lo físico, restaurada en lo espiritual, que era lo más importante. Y así empieza el cronómetro a caminar a través de la historia del cumplimiento de las 70 semanas. Así que serían, a partir de ese tiempo, 483 años a partir de la fecha del decreto de Artajerjes
hasta el tiempo del Mesías, desde la reconstrucción de los muros hasta el tiempo del Mesías serían 483 años, claramente. Sabemos que la historia que da orden para restaurar y reconstruir fue dada por Artajerjes en el año 445 a.C. Así que la primera unidad de 49 años, ¿verdad?, cubre el tiempo que se necesitó para reconstruir a Jerusalén y volver a edificar la plaza del muro en tiempos angustiosos. Esta reconstrucción se describe ahí en el libro de Nehemías. Esto se cumplió cabalmente con toda precisión, completamente, utilizando las costumbres y calendarios judíos de un año de 360 días, porque así el calendario judío, los 483 años después del año 445 a.C. nos coloca en el año 30 después de Cristo, que coincidiría con la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, descrita, por razones de tiempo no se lo voy a leer, pero ahí en Mateo 21 del 1 al 9 está claramente descrita la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Así que la profecía de Daniel especifica que tras finalizar los 483 años de tiempo del inicio de la restauración de Jerusalén, al terminar esos 483 años se le quitaría la vida al Mesías en el verso 26 de la profecía. Esto también se cumplió con toda precisión en el tiempo cuando Jesús fue crucificado. En Daniel 9:26 continúa con una predicción que después de que el Mesías se le quitara la vida, dice enseguida, mira lo que dice la profecía, después de que se le quitara la vida al Mesías, mas no por sí, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Así dice esa porción. Bien, el príncipe que ha de venir es una referencia al anticristo, ya lo decíamos claramente, que según parece tendrá alguna conexión con la zona de Medio Oriente y se levantará en esa porción de la geografía. Veamos finalmente la última semana, las 70 semanas. Los 77, 69 ya se han cumplido en la historia y esto deja todavía un 7 por cumplirse, es decir, una semana. La mayoría de los eruditos bíblicos, de los teólogos, creen que ahora estamos viviendo una enorme brecha entre las 69 semanas y el inicio de la semana 70. Hay una enorme brecha que puede acontecer en cualquier momento. Sí, puede acontecer en cualquier momento el inicio de la semana 70. El versículo 27 dice que ese gobernante firmará un tratado de seguridad y de paz. Usted escuchará más en estos tiempos sobre la seguridad y paz como prioridad en el mundo. COVID-19 vino a agitar estas cosas. COVID-19 vino a agitar todo esto. Se levantarán en las naciones una tensión especial sobre la seguridad y la paz, que ahora ha sido muy vulnerada, que ahora ha sido muy sacudida. Y eso será muy difícil de lograrlo, ya lo decíamos, hasta que llegue el momento donde la crisis amerite un pacto de paz en Medio Oriente, y aquí el pacto de paz vendrá. Pero a la mitad de ese tiempo, donde se levante ese líder y se ha establecido claramente ese pacto de paz, se establecerá la abominación, dice la Escritura, en el templo. Será este líder mundial, buscará adoración a sí mismo. Quitará la adoración y toda la teología de los judíos. Querrá quitarla. Y de ahí vendrá un gran conflicto, ¿verdad?
Y a eso la Biblia le llama la abominación desoladora, cuando este líder mundial desee adoración como si fuese Dios mismo. Jesús nos advirtió que ahí en Mateo 24:15, que después del anticristo, después de que rompe con Israel, la población mundial, y en ese tiempo habrá cataclismos muy fuertes, pérdida de las 3/4 de la población del mundo. Eso es increíble, ¿verdad? Y Daniel también predice el anticristo, que el anticristo enfrentará finalmente un juicio. Nos dice que él solo gobierna hasta que venga la consumación. Ya tiene un tiempo limitado, tiene un tiempo específico. Venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9:27. Así que hay un plazo especial y no hay plazo que no se cumpla ni fecha que no llegue. Todo es cosa de tiempo y de circunstancias, y el gran Dios que hizo los cielos y la tierra, que sigue escribiendo la historia, tiene control de todos y cada uno de estos eventos. Por eso es importante conocer el aspecto profético, para que usted tenga el entendimiento bíblico, no el entendimiento solo de la historia. Concluyo con esto: la profecía de las 70 semanas es verdaderamente compleja, increíblemente detallada. Ya se ha escrito mucho sobre de ella, pero todavía hay mucho que encontrar en ella. Existen diversas interpretaciones de ella, ¿verdad? Y aquí hemos presentado el punto de vista premilenial de las 70 semanas y también el punto de vista dispensacional en el cual hoy nos encontramos. Es decir, dispensacional, tiempo de la gracia en el cual nos encontramos. Todo esto nos muestra una gran verdad, y con esto termino: que Dios tiene un calendario para las edades y para la historia de este mundo, para las épocas de la historia, que Él está manteniendo todo el rumbo según el plan programado por Él. Él conoce el fin desde el principio, lo veíamos en alguna charla anterior. En Isaías capítulo 46:10, Él dice que Él ya conoce el porvenir, conoce todo lo que ha de pasar. Así que debemos estar siempre esperando el retorno triunfal de nuestro gran Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Termino con este texto, Apocalipsis 22, del 6 al 7. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas. El Señor y el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben de suceder. Y lo encontramos en esta historia de las 70 semanas de Daniel. El ángel Gabriel enviado a un hombre de carne y hueso como usted y yo para revelar lo que habría de venir a Daniel. Y el verso 7 termina: y he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Quiero orar por ti en esta hora. El aspecto profético es un reto para cada estudiante de la Biblia, para cada pastor, para cada persona que deseamos conocer la palabra. Todo esto cobra valor y sentido cuando nosotros estamos viviendo en este tiempo para prepararnos, para decirle a Dios: verdaderamente necesito fundamentar mi vida en tu palabra, en aquello que tú has establecido para mi vida, para la vida de mi familia. Este es un reto para que tú la estudies, pero es un reto para que tu corazón sea sensible al Señor en estos tiempos venideros. Quiero orar por ti y por la iglesia que debe de despertar, debe de ir a una dimensión especial. No estamos viviendo cualquier tiempo, estamos viviendo tiempos preciosísimos, y se acerca inminentemente tiempos de retos y desafíos que no hemos tenido, y que es necesario que lo abordemos apegados a la fe y a la confianza de la palabra profética escrita. Quiero orar por tu corazón en esta tarde. Padre, gracias por cada persona que ha colocado su mente, su corazón, su atención a estas palabras, porque estas palabras son fieles y verdaderas, dice la Escritura. Yo te quiero dar gracias porque aquí, enfrente, en esta cámara, hay gente que estará recibiendo la oportunidad
de decirle: Dios, deseo caminar contigo, deseo restaurar así como fueron restaurados Jerusalén, no solo físicamente sino espiritualmente, dos aspectos que se requería. Mucha gente hoy día quiere restauración en su salud física del COVID o de cualquier otra enfermedad, pero no desea restauración espiritual. No servirá de mucho con todo lo bueno que tienes al tener salud física si no eres librado de la segunda muerte, de la cual ya he hablado por este canal. La palabra de Dios desea que tú no perezcas, y no solo esta muerte física, sino de la segunda muerte, sino que procedas al arrepentimiento y vengas a Dios con un corazón sincero y decirle: Dios, tú has sido mi creador, yo deseo caminar contigo, deseo limpiar mi alma de mi maldad, de mi pasado, a través de la obra de Jesús, del Cordero de Dios. Recíbelo ahora, dile: Cristo, tú eres el Cordero que desecharon los judíos, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y no solamente de palabra, que eso se lo puede llevar el viento, sino de todo mi corazón, y deseo empezar a caminar contigo. Muéstrame las sendas, muéstrame el camino, quiero caminar. Padre, gracias por cada persona que ha escuchado esta enseñanza. Yo bendigo cada familia en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero decirte que Guadalajara todavía está bajo una situación muy alta de contagios, más muertes en los hospitales, y no es porque veamos y seamos pesimistas. Quiero que veamos la realidad y que nos guardemos. Todavía estamos a tiempo de ser sabios, prudentes y no exponer demasiado nuestra salud. Nos hemos detenido un poco para el inicio, pero queremos dar pasos al inicio de reuniones en nuestra congregación, porque les amamos y deseamos que usted se cuide, y muy pronto tendremos noticias. Que el Señor me los bendiga, les amamos, les bendecimos, mi esposa y yo. Gracias. Pues damos gracias a Dios por esta palabra. Yo sé que esta palabra llegó a cada corazón y va a producir en nosotros un tiempo de estar reflexionando, de estar meditando en ella, y yo sé que va a traer mucha bendición el poder hacer, estar tomando notas, como les dije, y poder repasar nuestras notas y dejar que Dios nos siga hablando a través de esta palabra. Bien, hay algunos anuncios que quisiera compartir, solamente algunos recordatorios que ustedes ya saben, y es que estamos orando todos los días de 8 a 9 de la noche, porque hay mucha necesidad. Hay necesidad en nuestro país, en nuestra ciudad, en nuestras familias. Y tenemos un chat ahí en Vigilia de Oración donde ponemos cada una de nuestras necesidades y nos hacemos uno para estar orando, para estar creyéndole a Dios porque Él traiga estas respuestas a cada necesidad. Así que yo te animo a que estemos velando y orando, y veamos, sigamos viendo la mano de Dios intervenir en cada una de nuestras necesidades. También les recuerdo que los viernes estamos trayendo despensa. Es tan valioso y el que podamos estar haciendo esto. Y yo agradezco de verdad la disposición del corazón de muchos de ustedes que han tenido eso en su corazón y en su mente, y han podido tener el recurso para hacer esas compras y traer esa despensa, varias despensas que han traído varios de ustedes. Y gracias a Dios, gloria a Dios, porque podemos bendecirnos unos a otros a través de esto. Y yo les animo a que sigan haciéndolo, lo que puedan, siempre va a ser bienvenido. Todos los viernes hemos estado dando despensas y hemos visto cómo Dios nos ha respaldado. Así que adelante con este proyecto de las despensas de 5 a 6 de la tarde que se van a estar dando. Y también tenemos consejería. Si tú tienes necesidad en tu matrimonio o con alguna situación, yo te pido que la mayoría de ustedes tienen el celular de mi marido o el de su servidora. Nos llamen, nos contacten. Sé que hay un día que hemos destinado que es el martes, pero si no se ajusta a tu necesidad, no importa, llámanos, queremos atender esa necesidad y estamos para servirles.
También les recuerdo que los jóvenes tienen reunión los viernes a través del Zoom. Esto ha sido de mucha bendición y yo estoy tan motivada y tan emocionada por ver la respuesta que han tenido los jóvenes aquí en la congregación. Y creo que cada día se están sumando más y más jóvenes a esto, así que adelante, sigan muchachos, los animo a que sigan ahí fieles, que recuerden que siempre tienen una cita cada viernes a las 8 de la noche. Y también tenemos una cita los domingos, ahora con un tema relacionado con el matrimonio. ¿Cuántos de nuestros matrimonios no tienen necesidad, verdad? Todos tenemos necesidad, siempre. Entonces, yo les animo a que se conecten también por Zoom, 8 de la noche, puntualitos estamos y tratamos de terminar, tratamos a las 9 de la noche, para que esta hora sea una hora donde podamos estar escuchando como pareja, allí en nuestra intimidad, en nuestro cuarto, de nuestra sala, estar escuchando esta palabra que va a refrescar nuestros matrimonios y va a traer un nuevo ánimo seguramente en cada pareja. Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes. Les amamos, les bendecimos. Esperamos vernos ya muy pronto personalmente aquí, este auditorio que pueda estar lleno con el favor de Dios. ¿Cuándo? Todavía no sabemos con precisión, pero sé que muy pronto va a ser esto. Les bendecimos y mandamos nuestro cariño a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Gracias.